droga sintética se afianza en diferentes países de Europa, pero también en América, y el Perú no es ajeno a esa tendencia. La Corte Superior de Justicia del Callao reveló a Latina Noticias que mensualmente no menos de 5 ciudadanos peruanos y extranjeros intentan ingresar droga sintética y opioide a nuestro país. Éxtasis y sus derivados, lo que no se produce acá en el país Perú. Y que lo que tiene el destino final las zonas exclusivas, ¿no? Que tienen mayor incidencia de consumo. ¿Desde qué países normalmente llegan este tipo de drogas al país? Bélgica, Inglaterra e Irlanda. A esos tres se suma Países Bajos. Por su parte, la División Portuaria Antidrogas de la Policía Nacional ha identificado entre el 2022 y el 2023 por lo menos 9 intentos de traslado de este tipo de droga a nuestro país bajo la modalidad de envío aéreo. Aquí dos incautaciones importantes. El 11 de febrero del año pasado, la policía detectó el intento de ingreso al Perú de más de medio kilo de éxtasis y MDMA. Un mes después, el 7 de marzo, en otro envío aéreo, se detectó un paquete de pastillas de derivados de anfetamínicos en forma de dibujos animados. El 30 de julio se inmovilizó casi medio kilo de este tipo de droga. El 21 de septiembre se detectaron 44 gramos de estas pastillas en forma de diamante. El 15 de febrero de este año, la policía antidrogas encontró 99 gramos de MDMA en forma de piedra cristalizada en un envío de velas y aromatizantes. El 18 de febrero, casi 200 gramos de granulado de anfetamínicos. El 3 de mayo, alrededor de 200 gramos de éxtasis en pastillas en forma de búho. Más o menos, si tienen una idea de qué valores que tienen en el mercado este tipo de drogas. Por ejemplo, del Tusi, mal llamada cocaína rosa, un gramo puede llegar a costar pues a partir de 20, 50 soles en adelante, ¿no? Los precios del éxtasis pueden estar variando entre los 5, 10, 15 dólares. Paralelamente, desde el aeropuerto Jorge Chávez, la División Portuaria Antidrogas de la Policía libra otra batalla diaria, el tráfico de cocaína a través de burriers que parte de Lima a países como España, Francia y Holanda. Entre el 2022 y lo que va de este año, ha identificado y detenido a 204 burriers de diversas nacionalidades. Los ciudadanos peruanos, ante los ofrecimientos de 2.000 a 3.000 euros, caían en las garras de las organizaciones criminales para el transporte de drogas tóxicas. Pero a la fecha, año 2023, ante la cantidad de intervenidos aquí en ese aeropuerto, ahora están ofreciendo 4.000 a 5.000 dólares. Una ilegal tarifa que suena atractiva para algunos que deciden jugarse la libertad por transportar droga. Según la policía, los burriers detenidos son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 25 años que intentan burlar a la autoridad. Obteniéndose una coloración azul turquesa, presunto positivo para alcaloide cocaína. Estos jóvenes que ingresan al aeropuerto Jorge Chávez y que son captados por las cámaras de seguridad son Anthony Gallardo y Jairo Tavera Ríos. Ambos debían abordar un vuelo a España, pero ese día fueron detenidos cuando intentaban viajar con 12 kilos de droga en pesadas casacas, chalecos y mochilas. Son también los que transportan la droga en productos perfectamente sellados, como estas bolsas de harina y cocoa. Positivo. Positivo. En este momento, usted queda detenida. La modalidad de la momia, de ingesta de cápsula de alcaloide, de camuflaje de maletas, ropas y otros artículos siguen siendo los más usados por los burriers. Según el Instituto Nacional Penitenciario, hasta abril de este año, 6.913 personas están recluidas por delito de tráfico ilícito de drogas en diversos penales del país. De estos, 1.080 son extranjeros. Esta es la radiografía de cómo traficantes intentan ingresar al Perú droga sintética y de cómo buscan sacar alcaloide de cocaína, métodos y detenciones al descubierto.